lo que hacían era un día tener un día de fiesta entre ellas. Todo el año ahorraban unas pocas monedas para luego poder tener un día de comida, de bebida, de baile, de diversión. Por lo tanto, ese día lo pasaban bien y al final quemaban una especie de espantapájaros, una especie de muñeco que es Pedrillo el Loco, y así tomaban venganza de tanto tiempo de trabajo, de tanto frío, de tanta situación inclemente. Pues bien, nosotros recordamos a aquellas mujeres valerosas y hacemos un homenaje a ellas y a su familia. Hoy me hablaba Pepe Rojo, que tiene la tienda Rojo, y que su madre de 95 años fue la bandera y todavía vive, y todavía se acuerda, Isabel Herrero, Isabel Herrero. Vaya mi homenaje y mi ayuntamiento a Isabel Herrero y a todas las mujeres que tuvieron ese oficio. Disfrutad del carnaval que llega y olvidemos por unos días las penas y el trabajo diario. Y ahora con suerte contestar todos y para eso está el arco de Poquillo. ¡Viva la fiesta del febrero! ¡Viva! Que me pongo para allá atrás, hombre.